Bueno, vamos a iniciar un acto brevísimo de clausura formal de estas jornadas, de este congreso. Tiene la palabra, en primer lugar, don Avelino Sarasúa, que es subdirector general adjunto de la Inspección de Educación. Pues buenos días todavía a todos, los que estáis aquí todavía, que no habéis tenido que viajar. Acto breve. En primer lugar, yo creo que hay que reconocer y agradecer al INIE estas jornadas. Ha sido un sitio de encuentro donde profesores de universidad, profesores de aula, directores, inspectores, bueno, pues hemos tenido un momento de encuentro, un momento de reflexión, en donde se nos han ofrecido datos, donde se nos han ofrecido análisis y causas, y donde vemos perspectivas de futuro. Yo, aunque dice Antonio que al final todos tenemos que morir, yo creo que me marcho con la impresión de que esto, yo siempre pienso que la educación en España está bien, puede mejorar, pero está bien. La Inspección de Educación, de alguna manera, en los últimos años hemos dejado de hablar con directores en la medida de lo posible, vamos, no solamente de hablar con directores, sino que hemos visitado las aulas y nos damos cuenta lo bien y lo mucho que se trabaja. El que haya oportunidad como hoy, el que de alguna manera se hayan visto prácticas que son una muestra, pero que en todas las aulas, en escuelas unitarias, en centros pequeñitos de León, de Teruel, en todos los sitios nos encontramos muy buenos profesores dando respuesta a las necesidades. Es verdad que, como decía una persona de las que habéis intervenido ahora, que no me acuerdo el nombre, es verdad que luego cuando vienen de fuera a examinarnos no nos preguntan lo que enseñamos, pero bueno, igual tampoco hay que por qué hacer tanto caso a PISA, porque de alguna manera hay que plantear. Simplemente agradeceros a todos y la respuesta está en la universidad, digo, la respuesta a estos cambios necesarios están en la universidad, están en las aulas, están en la inspección y están en los equipos directivos. Entre todos, yo creo que podremos. Muchas gracias y buen viaje. Tiene la palabra don Ismael Sáenz, que es, como sabéis, el director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Adelante. Muchas gracias. Muy breve, simplemente agradecer a todos los que estáis aquí presentes, que hayáis venido estos dos días. Hemos organizado desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con la colaboración del Consejo Escolar del Estado, estas jornadas con la idea de que pueda ser útil lo que hemos estado tratando. Nuestra idea es que todos los temas que se han analizado se puedan llevar al aula, que a partir de mañana, cuando vayáis a vuestros centros, los aspectos que hemos tratado, que hemos analizado y evaluado, puedan ser utilizables, empleables en las aulas, y que al final todo este esfuerzo se pueda ver recompensado con un mejor y un mayor aprendizaje por parte de los alumnos. Por lo tanto, nuestra idea es que todo esto sea útil. Por eso os comentamos, os recordamos que las preguntas liberadas, las preguntas que fueron empleadas en las pruebas de resolución de problemas, también las de matemáticas por ordenador, lectura por ordenador o las de papel, las pruebas de PISA, de matemáticas, ciencias y lectura en papel, están todas disponibles en la página web del INEE y que creemos que es un material útil para que se emplee en clase con vuestros alumnos. Las tenéis además corregidas, codificadas, de modo que bueno, podéis tener un test de en qué medida, en qué situación se encuentran vuestros alumnos. Deciros también que desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa estamos a vuestra entera disposición. Nuestro correo electrónico de novedades.inee@mec.es. Desde ahí nos podéis hacer las preguntas que queráis. Estamos totalmente disponibles para acudir a vuestros centros educativos, por dar una conferencia, una charla, participar en algún programa, algún proyecto que tengáis vosotros. Por lo tanto, no dudéis en ponernos en contacto con el INEE. Estamos más que encantados de poder acudir a vuestras asociaciones, a consejos escolares o a los centros educativos. Y termino simplemente agradeciendo a todo el grupo del INEE, a todo el equipo del INEE, por el esfuerzo que ha realizado. Durante estas dos semanas, yo he visto correos electrónicos a la 1 de la madrugada, a las 6 de la madrugada, a las 7 de la madrugada. He visto correos electrónicos los sábados, los domingos. Realmente la gente ha hecho un esfuerzo impresionante y quiero darles las gracias a todos ellos por el trabajo que han hecho. Gracias.
Me toca a mí proceder a la clausura formal de este congreso y quiero para ello compartir con todos ustedes una reflexión y una recomendación. La reflexión es de naturaleza profesional, como no podía ser de otro modo en este contexto, en este congreso tan orientado hacia el profesionalismo, entendido en el mejor sentido del término. Tenemos evidencia empírica, disponemos de información suficiente como para saber, sobre la base de análisis, de metaanálisis, de síntesis metaanalíticas, como para saber que de todos los aspectos que tienen que ver con la enseñanza, el que mayor impacto tiene en los resultados de los alumnos es la evaluación. Pero también sabemos cuáles son los mecanismos que hacen efectivo ese proceso de evaluación como proceso de enseñanza. Y es sencillamente el feedback, es decir, la retroalimentación de lo que aprendemos a través de la evaluación de los alumnos sobre los propios alumnos en términos de modificación de nuestras conductas, de nuestras prácticas profesionales. Yo creo que, elevando convenientemente el plano de análisis, este congreso es útil, será útil en la medida que todos ustedes puedan poner en marcha sobre los alumnos el feedback que se deriva de lo que hemos aprendido, de lo que hemos analizado, de lo que hemos considerado y discutido a lo largo del congreso. Y además les decía que iba a compartir con ustedes una recomendación. La recomendación no es mía, es de Ausubel, como ustedes saben, un psicólogo y pedagogo americano, padre de la teoría del aprendizaje significativo, que, razonando sobre la problemática que nos ocupa de resolución de problemas, afirmaba lo siguiente, hacía esta recomendación. Decía: identifíquense las claves de una representación eficaz de los problemas y enséñese en consecuencia. Esta es la recomendación que les traslado a ustedes para la reflexión y para su aplicación. Antes de cerrar formalmente este congreso, quiero expresar también mi reconocimiento, mi agradecimiento a los presidentes de los consejos escolares autonómicos que se han movilizado para reclutar a representantes del ámbito del profesorado o del ámbito de la inspección y que están aquí presentes, y cómo no, al equipo eficaz del Consejo Escolar del Estado que en la sombra ha apoyado vivamente la organización principal del congreso por parte del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Así que queda clausurado formalmente el congreso PISA 2012 sobre resolución de problemas y les deseo que tengan buen viaje de regreso a sus domicilios. Muchas gracias.